Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Cristian Ojeda, conocido artísticamente en este mundo de la música como Christopher, aka OG Beats Homie. Bueno, ya mucho titular. Bueno, hoy vamos a aprender cómo podemos nosotros hacer un video en Fruity Loops. Sí, efectivamente, en nuestro programa de producción de música. Bueno, primero contarles que es súper fácil, se hace con un plugin nativo. Entonces, lo que yo he hecho simplemente es cargar aquí en mi línea de tiempo una pista que es mía, por supuesto. Primero cambiarle el tiempo, ¿no? A esta pista. A ver. Perfecto. Digamos que ello ya la tengo. El tiempo, todo listo. Una vez de que ya hayamos cuadrado esa parte, lo que nosotros vamos a hacer es entonces irnos aquí en nuestro mezclador y posteriormente vamos a buscar el Zgame Editor Visualizer. Seleccionamos este y lo mandamos a la primera ranura. Entonces aquí nos aparecen dos ventanas. Esta que es la vista previa y a mano derecha, obviamente, donde se visualiza todo. Y esta que está en la izquierda, que es donde nosotros vamos a realizar nuestros parámetros, ajustes y demás cosas. Bueno, nosotros aquí podemos darnos cuenta que tiene múltiples pestañitas en donde nosotros vamos a ir cargando nuestros contenidos, nuestros efectos, etcétera. Fíjense. Entonces, vamos a cargar alguna foto, imagen, perdón, o video. Nos vamos a esta segunda pestaña que dice agregar contenido. Aquí agregamos imagen, video, podemos agregar nuestra webcam, agregar ventana, bueno, entre otras páginas, etcétera. En este caso voy a agregar una imagen, porque pues como no tengo muchas cosas descargadas aquí y como el computador relativamente es nuevo, entonces pues no tengo mucho. Digamos que voy a escoger esta, me parece como chévere. La voy a abrir, miren, fíjense que aquí ya se cargó. Y ahora aquí le voy a dar donde dice ninguno. Vamos a buscar una que diga imagen effects. Aquí está, image effects. Solamente me interesa la imagen y fíjense que ya nos aparece esto. Bueno, me olvidaba comentarles que el modo de la ventana ustedes lo pueden manejar de esta manera aquí en esta. En esta sección donde dice desacoplado, lo puedo dejar conectado junto con mi máscara de capas de ajustes. O si no, de fondo de pantalla, que se me pasaría en esta parte de acá atrás. Aquí puedo yo visualizar. Se me hace que es un poco más cómodo trabajarlo aquí. Y ya acá yo voy realizando pues mis ajustes. Entonces, ya que tenemos esta imagen cargada, aquí vamos a escoger la fuente de donde la vamos a reproducir. Entonces aquí ya como habíamos cargado previamente la imagen, le vamos a dar template. Damos clic aquí y fíjense que rápidamente ya nos carga la imagen. Nosotros si queremos la podemos mover, cambiar de posición, control Z para regresar, ya saben, para eliminar cambio, alfa, pues transparencia, saturación, luz, etcétera. Estos parámetros son muy fáciles de usar, para la derecha, para la izquierda. Fíjense, no tienen muchas cosas tan difíciles para manipular. Entonces creo que es muy intuitivo. Si nosotros nos vamos aquí en esta partecita donde está el más, sacamos otra capa. Y aquí nosotros vamos a cargar, no sé, quisiera cargar otra imagen, tal vez. Digamos que esta fuera la carátula de su canción, un ejemplo. Entonces, listo. Vamos a agregar otra imagen. Este planeta Tierra. Listo, le di a abrir, lo cargué, ya está cargado. Y aquí donde dice fuente, otra vez, Tierra. Ahí está planeta. Y ya. Vamos a manejarle el tamaño, size. Y bueno, lo vamos a poner, en mi caso, lo voy a poner aquí en la izquierda. Perfecto. Poquito más grande, ahí está. Ahora sí, un poquito para arriba, perfecto. Miren, así es como está quedando.
Entonces, ahora quiero darle algún efecto, ¿no? Esto es ya como vamos colocando nuestros vectores, nuestras imágenes en formato PNG o PNG, como le llamen. Y ya es así, súper fácil. Vamos entonces a sacar otra nueva capa. Bueno, si queremos eliminarla, le damos clic derecho aquí. Ah, perdón. Es aquí en donde está esta flechita. Y aquí nosotros lo vamos a eliminar. Si la queremos renombrar, clonar, mover hacia acá o mover hacia la derecha, etcétera. Copiar capa, eliminar, colapsar, etcétera. Si la queremos eliminar, pues fácil. Nos pregunta si queremos eliminar y listo. Y si queremos sacar una nueva en el más, vamos aquí. Bueno, muchos he visto yo en muchos videos que saben utilizar este que se llama linear o polar. Este polar, fíjense, este es como una barrita de espectro, ¿no? Es como un espectro de onda, o realmente no sé cómo se llame, pero tiene como esa forma, ¿no? Y digamos que yo se lo quiero poner en la tierra. Entonces, no es más que mover los parámetros. Creo que la tierra la hice. Uy, perdón. Control Z. Esta es la tierra. Perfecto. Quisiera que me aparezca en esta zona. Sí, tal vez la voy a poner aquí en el centro. Perfecto. Está ahí. Y ahora ustedes van a darse cuenta que cuando yo le voy a dar play, va a comenzar a moverse. Fíjense. Se mira súper chévere. Si queremos hacerle los cambios, volvemos aquí a nuestro mezclador, nuestro mixer, y posteriormente aquí vamos a ir modificando nuestro radio, si lo queremos más grande, más pequeño. Tenemos un ratito. Perfecto. Nosotros aquí también podríamos cambiarle, bueno, el color, polaridad, entra un poquito, a ver. Vamos a irla modificando, ¿no? Para darnos cuenta. Miren, si lo hago para la derecha, me pone las rayas hacia afuera. O si lo pongo hacia la izquierda, hacia adentro. Entonces, no más es que ustedes cacharren y se den cuenta. Aquí con estas flechitas nosotros también podemos cambiar el tipo de efectos que hay. Como ustedes pueden darse cuenta. Miren. Es súper fácil, súper básico. No tiene muchas cosas. Difíciles, complejas, y nosotros con esto ya lo podemos ir modificando. Mírense, espectro, forma de onda, dice. Bueno, aquí nosotros esto ya lo dejo a su criterio. Esto ya es como para ustedes, para que miren cómo les gusta, cómo lo quieren terminar su video, etcétera. Y digamos que queremos poner texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar normal como linear, pues es el normal, ¿no? Es la misma barrita, pero normal. Lineal, valga la redundancia. Entonces, bueno, lo voy a dejar en polar porque me parece que está bien ahí. Es algo como para aprenderlo rápido. Y posteriormente vamos a sacar otra capa de texto. Es el segundo. Vamos a utilizar el segundo, ¿ok? Fíjense que ahí ya me acaba de salir. Un texto. Para editarlo, nomás nos vamos aquí donde dice ajustes, aquí en agregar contenido, perdón, y aquí donde dice texto. Entonces nosotros aquí vamos a poner, uy, perdón, vamos a poner, no sé, digamos que aquí voy a ponerle el título de la pista. Entonces le voy a poner, bueno, el día que la hice, 26 de enero del 2024. Le voy a poner también el BPM que está en 177 y ya, yo creería que está perfecto ahí. Y ahora sí, en la pestañita de principal vamos a cambiarle pues el tema del tamaño. Voy a hacer un poquito más chiquito. Lo voy a mandar para abajo, perdón, en el eje Y. Ok. Ahí está, no, tal vez lo voy a poner arriba. Aquí. Perfecto. Perfecto, está ahí. Y finalmente así es como quedaría. Ok.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros también podríamos darle animaciones, ¿no? A nuestros fondos, podemos sacar más capas y no sé, aquí nubes, por ejemplo. Aquí tenemos nubes, fíjense. Es como chévere, me parece que está bien. Quiero moverla como en esta zona de acá, ¿ok? Más hacia la izquierda. Entonces lo que yo voy a hacer es mover la capa a la izquierda. Aquí está. Nubes y otra vez la quiero volver a mover hacia la izquierda para que no me quede de primera mostrándose, sino que quiero también ver mi texto. Entonces lo voy a mover otra vez hacia la izquierda y aquí está. Perfecto. Miren, fíjense que ahí ya mi texto se muestra junto con mi forma de onda, ¿no? Falta mover más porque necesito ver el planeta. Entonces, clic aquí. Mover hacia la izquierda. Perfecto, ahí ya la tengo y ahí está mi planeta. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero también que se muestre mi fondo. Entonces, simplemente voy a cambiar aquí en alfa, que es la transparencia. Y miren cómo me va presentando un poco del fondo. Miren. Y de esta manera es como nosotros vamos a ir creando, generando pues nuestras imágenes. Si se dan cuenta, la imagen del fondo está como muy pequeña y el resto está mucho más grande. Entonces, simplemente voy a cambiar yo como la posición, el tamaño en donde se encuentra mi imagen. Ok, ahí está máximo. Trato de cuadrarla, ¿no? Como les mencionaba al inicio, nosotros aquí podemos seleccionar, bueno, nuestros fotogramas, cuántos fotogramas por segundo. 30, pues que es lo normal, 15, pues menos fotogramas, 60 más fotogramas, etcétera. Y aquí está nuestra relación de aspecto. Si la queremos horizontal, la queremos un poco más cuadrada, vertical, cuadrada, así como para redes sociales, Instagram, etcétera. Ahora sí, le voy a dar en exportar video y aquí nosotros vamos a buscar en dónde lo vamos a guardar. Voy a poner prueba de video 2 porque ya había realizado una antes. Guardar. Y aquí nos aparece, bueno, cómo nosotros lo queremos guardar, si lo queremos guardar en HD, 2K, 4K, 5K, 8K, etcétera, TikTok, Facebook, etcétera. O si no, aquí nos aparecen pues las opciones. Y debajo aquí nos dice, bueno, cómo más opciones para guardar, si lo queremos en una resolución más pequeña o más grande, en qué tasa de megabytes, H264, que es el formato MP4, cuántos cuadros por segundo que les comentaba en fotogramas, el codec. Bueno, estos ya son otras opciones más avanzadas para gente que conoce de videos. Y ya no es más, simplemente, bueno, y aquí esto ya es información. Entonces, nomás es que ya, una vez que tengamos seleccionado nuestra formato y nuestra calidad y todos estos parámetros de ajuste de nuestra exportación, le vamos a dar OK. Y finalmente nos aparece como nosotros solemos exportar nuestra música. Lo mismo, simplemente le vamos a dar en iniciar y ya nos guarda. Y listo. Ahora sí, nuestro video ya está prácticamente para reproducirse. Y este es como el resultado que nos quedaría. Se mira chévere, interesante, así nosotros podemos subir nuestros videos a YouTube. Y como les digo, súper intuitivo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video tutorial. No olviden de suscribirse, seguirme. Si les pareció este video, si quieren de pronto recibir más videos tutoriales de algún plugin diferente, entre otras cosas. Y bueno, ustedes estarán preguntando, Cristian, pero ¿por qué te sale en español, Fruity Loops? Estoy trabajando yo con la última versión, así que a todos los que me vayan a seguir, a todas mis redes sociales, me envían una captura de pantalla de que me están siguiendo y posteriormente les estaré enviando a esas personas el programa, la última versión de Fruity Loops para que la puedan utilizar en sus producciones y que este año pues les vaya súper bien. Y bueno, es eso pues, así que
Espero les haya gustado este video. Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Y pues nada, chao, chao. Bye, bye.